Fue temido por los miembros del crimen organizado, pero también fue famoso por presuntas violaciones a los derechos humanos. Regresa al frente de la seguridad en Tijuana, Baja California, un polémico personaje. En Tijuana, Baja California, regresa un polémico personaje de la Secretaría de Seguridad. Fue temido por los miembros del crimen organizado, pero también fue famoso por graves acusaciones por abuso de derechos humanos. Vicente Calderón, con toda la información desde la frontera. Durante la llamada guerra contra las drogas que muchos atribuyen al expresidente Felipe Calderón, pocos lograron la notoriedad internacional que alcanzó Julián Leizaola. Hasta la DEA y el FBI reconocieron su labor porque el exmilitar enfrentó a los narcotraficantes que corrompieron a policías y políticos y peleaban a balazos por controlar Tijuana. Dedicaré mis esfuerzos a recuperar a Tijuana para las familias. Aunque el crimen organizado le puso precio a su cabeza cuando dirigió la policía tijuanense entre 2008 y 2010, Leizaola Pérez regresará al mismo cargo que lo colocó en la mira de los criminales. Que él realmente dio resultados cuando fue secretario de seguridad y ahora a que entremos no será la excepción, va a ser un buen secretario. El ganador de la presidencia municipal se apoyó en él durante la pasada campaña, pero también desde la campaña resurgieron las acusaciones de abusos de derechos humanos que han perseguido al militar en retiro tras dirigir las corporaciones de Tijuana y la de Ciudad Juárez. Él ha sido señalado por las víctimas, pues están todavía desahogándose en las agencias del Ministerio Público. Leizaola se encuentra hoy en silla de ruedas tras sobrevivir a un atentado perpetrado en Juárez, Chihuahua, pero eso no le impidió competir en varias ocasiones por la alcaldía tijuanense. En el último intento, el exgobernador Jaime Bonilla aprovechó las acusaciones de tortura para frustrar su candidatura y su fiscalía giró una orden de aprehensión. Auténticos violadores de los derechos humanos, como es el caso del tristemente célebre militar en retiro Julián Leizaola Pérez. Pero la actual fiscalía dijo que Leizaola tramitó un amparo y no ve impedimento para que asuma como secretario de seguridad. Ya no se trata de un litigio dentro de la Fiscalía del Estado, sino ante las autoridades federales, que eran varios, ya se han culminado la mayoría y únicamente queda uno pendiente. Con más de 900 asesinatos en lo que va del año, Tijuana sigue como una de las ciudades más violentas del mundo y donde la corrupción gubernamental es rampante. Y esa parece ser la principal preocupación de los tijuanenses. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.